Saben, antes de iniciar este video, no tenía idea de quién era María Granillo. Pero después de investigar, escuchar su música, solamente me surgieron dos dudas. ¿Dónde está su obra para guitarra y por qué no la estoy tocando? El día de hoy te hablaré sobre María Granillo y su hermosa obra compositiva. Hija mayor de un ingeniero civil y una pintora, María Granillo González nació el 30 de enero de 1962 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Desde niña recibió una sólida educación con clases de piano, guitarra clásica y de música folclórica latinoamericana. Se formó musicalmente en escuelas activas, pero a partir de la educación media superior se integró a la escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta misma universidad obtuvo su licenciatura en composición, para después realizar un posgrado en composición en la Guildhall School of Music and Drama en Londres, y posteriormente obtuvo el grado de maestría en la University of York, Inglaterra. En 2006 obtuvo el doctorado en composición por la University of British Columbia en Vancouver, Canadá, bajo la dirección del doctor Kate Hummel. Hoy en día, sus actividades principales son la composición y la docencia en todos los niveles de educación musical. Como veremos a continuación, María Granillo es una de las grandes compositoras mexicanas de la actualidad, con múltiples obras para voz, piano, orquesta, coros, ópera infantil, entre otros instrumentos, que destacan por su particular forma de componer que se ha vuelto su sello personal y que hace que su música sea inconfundible. De hecho, ella misma nos explica un poco de este proceso para componer. Lo primero es que no utilizo ningún método preestablecido para componer. El proceso creativo de cada compositor es muy diferente, ¿no? Hay muchas maneras de iniciar una composición. Entonces, en mi caso, por distintas razones, llegué a la conclusión de que no me funcionaba utilizar ningún método o sistema preestablecido para componer. Mi búsqueda ha estado dirigida más bien a derivar los métodos, derivar las técnicas que utilizo de el imaginario, de la música que imagino. Tengo la idea de que la música que me imagino, mientras más clara esté esa idea, es más sencillo para mí buscar las herramientas, los recursos o inventarlos, si no los tengo, inventarlos para lograr eso que me estoy imaginando. Entonces, al iniciar una obra también es para mí importante no solo tener estos como sonidos imaginados en la mente, sino también muchas veces hago uso de elementos extramusicales para alimentar una composición. Entonces, estos elementos extramusicales son detonadores también de imágenes sonoras o pueden ser detonadores de imágenes sonoras. Entonces, ¿a qué me refiero con elementos extramusicales? Pueden ser textos, literatura, puede haber alguna especie de historia o programa que quiera contar, puede ser simplemente imágenes visuales. Relaciono mucho la mente, el sonido y ciertas cuestiones visuales. Puede también simplemente ser una comisión, me encargan hacer una cantata sobre un personaje histórico y todo esto que alimenta la obra, yo lo llamo poética, la poética de la obra. Y ahí cabe todo lo que uno piense o todo lo que yo pienso alrededor de lo que estoy haciendo. Ya desde estas elaboraciones mentales, diría yo, ya estoy componiendo, ya estoy imaginando sonidos. Y es que la obra de María Granillo ha estado presente de manera regular en la escena musical mexicana contemporánea, en espacios como el Festival Cervantino, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez y el Festival Cantat. Eventualmente, sus obras se han presentado en Estados Unidos, Canadá, Londres, Irlanda, Dinamarca, Francia, España, Alemania, Bélgica, San Petersburgo, Brasil, etc. También recibió la medalla Mozart en 1996, así como una nominación en el 2010 al premio Ariel que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas.
ha representado a México en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, con la beca Jóvenes Creadores en el periodo de 1993 y 1996 que otorga el FONCA, y el Premio Nacional de Composición Coral en 1998 y 2007. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores, y también la UNAM le otorgó en 2014 el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que entrega a las mujeres universitarias destacadas. Por último, pero no menos importante, ha sido miembro de la Sociedad Mexicana de Educación Musical y de la Sociedad Mexicana de Música Nueva. Actualmente es profesora titular en el área de composición de la Facultad de Música de la UNAM, donde es docente desde 1993, así como consejera académica ante el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes en la misma institución. Hay algo que este joven no haga bien. Pero bueno, ya les platiqué sobre la gran trayectoria que ha tenido María Granillo. Pero ahora te estarás preguntando, ¿qué hace tan especial su música? ¿Dónde está su música? ¿Dónde está María Granillo? ¿Por qué me estás gritando? Por favor, ya suéltame. Bueno, amiguito, de eso va esta parte del video. Y es que no es para menos. María tiene en su repertorio una gran cantidad de música muy interesante y que personalmente recomiendo bastante escuchar de pies a cabeza. Pero específicamente te hablaré de dos de sus obras. Su disco, Muses, o Musas en su traducción del griego al español, sinceramente me suena igual, y de su ópera infantil El Cuervo de Noche y Día. Mitología, naturaleza y las emociones humanas son los temas que siempre han interesado a nuestra compositora y que el público puede ver fusionados en su música a través del disco Musas. Tomando una pequeña cita de una de sus entrevistas, María Granillo nos cuenta: el disco está dedicado a mis musas personales. Le puse este título porque estoy hablando de mis musas, de las ideas, conceptos o imágenes que me despierta la fantasía sonora y que me invitan a componer. Estas musas son la naturaleza, la mitología, las emociones humanas. Por ejemplo, la pieza Musas está dedicada a las 9 musas griegas y está estructurada de manera que hay 9 pequeños retratos musicales de estos personajes. Viaja voluntariamente por diferentes emociones que me interesa transmitirlas a quien escuche mi música, ya que busco que al oírlas no se quede indiferente ante ella, sino que sienta, que le provoque algo. Las obras que integran el disco exploran diversos formatos y dotaciones: piezas corales, quintetos de metales, melodías para soprano y piano, y una pieza más para percusiones. Empezando con la obra que le da el título al disco, tenemos a Musas, que está dividida en 3 movimientos. El primero, nombrado como Calíope, Erato, Talía. El segundo, como Polinia, Terpíscore, Melpómene. Y el tercero, como Clio, Urania, Euterpe. Todas interpretadas por el grupo de música contemporánea Onyx Ensemble. En ellas busca representar la personalidad de cada una de sus musas. Reflejo es la segunda obra del material y es ejecutada por el sexteto vocal Tumben Pax. En la tercera pieza se representa Azazelo, tocada por el quinteto de metales Alcalá.
La cuarta pieza del álbum es Las hojas secas, basada en tres haikus de José Juan Tablada: Mariposa nocturna, La araña y La noche. Melodía que es interpretada por la soprano Teresa Navarro y el pianista Arturo Uruchurtu. Recorriendo su tela, esta luna clarísima. También está Serpientes y escaleras, tocada por el ensamble Da Capo al Fine. Y finalmente, Dos danzas para un principio, ejecutada por el coro de cámara de la Facultad de Música de la UNAM. La presentación de esta producción estuvo a cargo de la compositora Georgina Derbez, egresada de la Escuela Superior de Música de la UNAM, de Dulce Wet, pianista y conductora de programas de radio, de Marisa Canales, flautista y directora artística de Urtex, compañía que editó el disco, y del artista visual Teresa Velázquez. Como dos datos curiosos, tenemos que la portada del disco fue creación de la propia madre de la maestra Granillo, quien elaboró la textura de la caja. También este disco se realizó y se entregó en tan solo un mes y medio, a petición de la dirección de música del IMBA. La ópera infantil Cuervo de Día y Noche está basada en los cuentos El Día y la Noche, del texto Memorias de Fuego de Eduardo Galeano. La ópera está compuesta para una orquesta de cámara y coro infantil. El Cuervo de Día y Noche está basado en dos leyendas indígenas, una del pueblo Aida de Canadá sobre el día, y la otra del pueblo Kashinawa, grupo étnico de la Amazonia, que habita entre Perú y Brasil. Sobre la noche, María Granillo realizó una adaptación libre de dos narraciones de Galeano, creando una obra de 50 minutos. Esta ópera infantil es una alegoría poética sobre la luz y la oscuridad, dos aspectos necesarios de la naturaleza y de la naturaleza humana. La música de María tiene un lenguaje lírico y expresivo, una amplia gama de emociones y poesía con melodías simples y profunda a la vez. El cuervo de Noche y Día es una historia fantástica y divertida sobre las aventuras de un cuervo curioso y travieso. Y bueno, esa fue la vida hasta ahora, y obra de nuestra gran compositora mexicana, María Granillo. Espero que haya sido de tu agrado y espero que busques la música de esta gran compositora, que la verdad yo disfruté bastante escuchándola e investigando un poco acerca de su vida, que ha sido
Bastante, bastante buena en cuanto a estudios, trabajos que he tenido, que la verdad, me inspiran a poder llegar hasta ese lugar. O sea, la verdad, es una gran, gran compositora. Y nada más. Abajo dejaré los enlaces a su canal de YouTube, Spotify, SoundCloud, donde pueden revisar más a fondo la misma obra y también escucharla en una mucho mejor calidad. Al mismo tiempo, en estos mismos canales pueden estar atentos para si en algún momento la compositora decide estrenar alguna de sus obras en un futuro. Bueno, eso sería todo. Hasta luego.